Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato resolvió que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hizo excesivo uso de fuerza y violó el derecho de la vida de Leonardo Reyes Cayente, mientras que la Fiscalía General del Estado ha entorpecido el derecho a la justicia de los familiares de la víctima. Tras un año y dos meses de investigación, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió 7 recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública y 3 más para la Fiscalía General, así como la exigencia de reparación del daño para los deudos de Leonardo. Esta resolución de la Procuraduría reconoce que los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado no tuvieron la capacitación ni siguieron los protocolos que les permitieran proteger la vida de Leonardo. Sin avisar, el Instituto de Salud para el Bienestar le aplazó a Guanajuato la entrega de 2 claves de medicamento contra el cáncer. Los más afectados han sido 118 niñas y niños que son atendidos por este padecimiento. De estos, 20 se han tenido que desplazar a Querétaro para poder recibir los medicamentos. Así lo dijo el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien expuso que desde el martes pasado se informó que llegarían las claves de medicamentos para el tratamiento oncológico, sin embargo, estas no han llegado. La calidad del aire en Guanajuato desde hoy tiene una nueva semaforización para identificar alguna precontingencia. Las estaciones de aire se medirán ahora en calidad buenas, aceptables, mala, muy mala y extremadamente mala. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Isabel Ortiz Mantilla, señaló que el nuevo sistema de información traerá también la renovación de las estaciones de Salamanca, León y agregarán una más en Pénjamo. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.